Después de 7 semanas de esfuerzos, lucha y entrega, la ilusión de uno de los 6 integrantes del equipo de los Hijos del Sol morirá. Cada una de las celebridades, a pesar de vivir por varias semanas en la peor de las playas y sufrir repetidas derrotas, llegará al juicio con sus mejores argumentos para convencer a los jueces que les dé su voto de salvación. Solo el bofo está a salvo tras ganar el juego individual. Los otros están a merced del voto de sus compañeros y de la decisión de los desconocidos. En las manos del equipo azul vuelve a estar el futuro del equipo naranja. Este es el juicio. De los desconocidos, bienvenidos. Otra vez llegan a este sagrado lugar como jueces, mis felicitaciones. Gracias. El futuro de una de las celebridades está en sus manos. Combatientes, un ejército es fuerte no solo por el número de victorias alcanzadas o por la valentía de sus soldados. A un ejército lo que lo fortalece es el honor y la nobleza con la que tratan a sus enemigos dentro, pero también fuera del campo de batalla. Sin duda, tener al rival viviendo en condiciones precarias es una ventaja muy considerable. Pero más importante es tener una ventaja numérica sobre el contrincante. Hoy quedarán solamente 5 celebridades, mientras 6 desconocidos continúan aquí en el juego. Eso es un privilegio que dará frutos más adelante en el juego. Ustedes tienen la responsabilidad de definir qué tipo de persona debe de permanecer aquí en el juego. Deben de considerar qué características deben de tener los finalistas de este juego, la isla. Y no deben de permanecer competidores que no tengan los méritos para estar aquí y para representar a un país. Solo aquellos de ustedes que utilicen este tiempo para crecer como guerreros son los que deben de permanecer. Ese, señores, es el deber que el triunfo les ha encomendado. Lourdes, ¿se han acostumbrado tanto a ese lugar, a Playa Alta, que ya no valoran las cosas? No, sería tonto no valorarlo. Realmente estamos sumamente agradecidos, nos hemos puesto a pensar en grupo que puede llegar el momento en el que ya nos unan a todos y que nos toque estar en Playa Baja. Y sí es un poco triste pensar que van a haber días en los cuales vamos a pasar sin podernos bañar con jabón, sin contar con la comida ya preparada. Así que mientras lo tenemos hay que apreciarlo. Mara René, de la Mara René que llegó hace un tiempo ya a la isla, a la actual, ¿qué cambios hay? Pues sí hay muchos cambios. Yo era una persona muy impaciente y quizás lo siga siendo, pero de igual manera he cambiado un poquito mi carácter. Les digo que si conocieran realmente a la Mara René enojona, yo creo que ni siquiera hubiera llegado aquí. He sabido controlar mucho mi carácter. Trabajar en equipo, ceder en ocasiones cuando uno no quiere, pero pues es la mejor decisión. He crecido mucho como persona. En lo personal me he encontrado conmigo misma miles de veces aquí, he reflexionado y meditado, he hecho muchos amigos, hermanos del alma que no voy a olvidar nunca. No soy la misma, nunca volvería a ser la misma después de esto. Yanilén, en el juego de salvación marcaste el gol que le dio la victoria a tu equipo. ¿Qué significó eso para ti? Cuéntanos. Ay, te vi un poco contenta festejando. Sí, no. La alegría que me dio cuando eché el gol, yo no me lo creía, de hecho. Yo fui concentrada y lo único que miraba era la red, no vi a nadie, porque en los anteriores siempre se me filtraba eso de que Ivonne decía, nada, nada. Y yo, no puede ser que todo eso esté... No. En este momento solo existe Yanilén, la pelota y la red. Ricardo no está ahí,
y va directo allí. Cuando caigo al agua y salgo, yo digo, ¡gol! No puedo creer, no lo creía. Era una alegría así como cuando... Esa alegría la comparo cuando, por ejemplo, estaba lejos de mi familia, pasé mucho tiempo estudiando en otro lugar y llegué a mi casa y me volví a reunir con mi familia. Es como, la comparé así con alegría, wow. Cuando mi novio me dijo el primero de enero que quería ser mi novio, que me pidió y me dijo, quiero ser tu novio. Oh, sí, son cosas que no olvido. O sea, es increíble la alegría que sentí. Y además de también estar salvada, porque tenía mucho miedo que el grupo quedara en peligro y venir como en el papel de ser juzgados y no saber quién se va y no sé, la verdad ya estaba como muy tranquila. Yanilén, ¿saldaste la deuda que tenías contigo misma desde el juego de capitanes? Pues sí, porque... No, muchas, no solo esas, o sea, desde que llegué acá estaba perdiendo, entonces que yo pueda ganar algo es como lograr una meta, ¿no? Es como decir, al fin pude hacer algo, ¿no? Y no hay nada que no se pueda hacer. Julio César, ¿cuál es tu mayor motivación para competir? Mi mayor motivación es todos los mexicanos, toda mi cultura, todos mis abuelos, todos mis ancestros, mi familia, el amor que le tengo a mi país, o sea, porque es mi corazón. Si fueras el ganador, ¿qué harías con esos 2,000,000 de pesos? La verdad es que, vaya, si te pones a pensar en qué harías con ese dinero, tengo bien entendido que el dinero es un medio para conseguir un fin. Se podría hacer un taller autosustentable donde se pueda enseñar a las personas, tanto gente que vive en la calle o con problemas de discapacidad o conforme a la cultura, o sea, todo lo que hago va de acuerdo a mi cultura. En tu mente, en tu corazón, en tu alma, ¿cómo sería esa sociedad ideal de la que nos estás platicando? Pues como la que... En un tiempo fue la gran Tenochtitlán. Hilario, ¿hay alguien en el equipo de las celebridades que te gustaría conocer mejor? Ay, pues... bueno, yo creo que Ivonne se me hace una persona... una gran competidora y una gran persona. Digo, no como que... Si se diera la oportunidad de conocerla, de conocer a alguien de ellos, yo creo que escogería a ella, ¿no? Se ha demostrado en cada juego ella que es... sabe ganar, sabe perder. Siempre está sonriendo. Yo antes de conocerlos a ellos, yo pensaba que pues, ella era así como pues, una actriz que no se ensuciaba ni nada. Así nada, yo se lo dije, las apariencias siempre nos engañan, ¿no? Se ve que es una gran persona, una gran mujer, una gran competidora. Entonces, yo creo que de ellos, ella es la que más me gustaría conocer más a fondo. Bien, jueces, es el momento de dar la bienvenida al equipo de los juzgados. Conocen muy bien la razón de este encuentro. Uno de ustedes abandonará la isla. Las derrotas traen consigo enseñanzas, pero solo si somos lo suficientemente humildes para aceptarlas. Caer es importante porque nos permite ver la vida desde otra óptica. Seguramente cada uno de ustedes les ha pasado por su cabeza el rendirse. Pero si no lo han hecho, es porque estoy seguro que dentro de cada corazón naranja hay un guerrero dispuesto a superar lo que sea, cualquier dificultad. Seguramente su tiempo en Playa Baja les ha traído enseñanzas que Playa Alta jamás les daría. Combatientes deben de tener objetivos claros para sus próximas batallas. Espero que sea quien sea el que le diga adiós a la isla,
regrese a México con una experiencia de vida que nunca, nunca olvidará. Celia, ¿has notado algún cambio en alguno de tus compañeros desde el día que llegaron hasta hoy que están sentados claro aquí? Claro que sí, mira, yo creo que todos podemos decir que Bofo parecía el más tímido y el más apartado y otra cosa, y ahorita ya se abrió, por fin lo logramos, o bueno, él quiso más que nada, pero o sea, nunca habla, pero cuando habla es algo chistosísimo. Yo me siento muy privilegiada de haberlo conocido, yo creo que a todos en general lo digo honestamente, porque puedes, bueno, a mí me pasa mucho, ¿no? Que me juzguen mucho de verme y sacar acá conclusiones sin conocerte, y él, o sea, él lo ha demostrado mucho. Él es como, ayer platicamos muy, muy padre y decía que nos veía como una familia. Yo también quiero, bueno, yo le digo a todos que yo de aquí me llevo una muy buena experiencia y muy buenos amigos. Estoy muy contenta de haberlos conocido a todos. A Daniel lo extraño mucho. Y pues, ¿quién más habrá cambiado? Judas. No, yo creo que a lo mejor tal vez todos, pero yo creo que, mira, hay cosas que no creo que hubiéramos hecho todos, ¿no? En la vida real, así de, ay, pues vamos a una cueva a dormirnos para el coto, yo creo que no, ¿no? Ivonne, en el primer juicio en el que asistieron aquí como equipo juzgado, tuviste un voto en contra, ¿ya sabes de quién fue? Yo estoy 99% segura de quién fue. ¿De quién? Dinos ese 99% de probabilidad. De Ricardo. Y Judas. Ivonne, ¿por qué crees que Ricardo actuó así? ¿Por qué hizo eso? Pues siendo muy sincera y muy honesta, me parece que mi primer pensamiento al salir de aquí fue, y fue un aviso, le dije a los chicos, cuidado, cuidado, porque la persona que votó por mí está, no le importa el equipo, está jugando solo. Eso fue lo primero que yo pensé. Yo creo que desde un principio, a lo mejor Ricardo y yo pues tuvimos, no diferencias, pero sí diferentes puntos de vista, no diferencias que llegaron a pelearnos, ni mucho menos. Yo a Ricardo lo respeto, lo quiero, apenas ahora es que lo estoy conociendo, porque claro, le conozco su trabajo, mentaneando, sé cómo se expresa, como todo, pero ya aquí lo conozco como persona. Sentí como que él me pensó como una rival inmediata. Y creo que a lo mejor esa fue la razón, porque no encuentro otra. Yo creo que el desempeño que he tenido en el equipo ha sido bueno. Y sí me pareció que no era oportuna la idea de nominarme a mí en primera ronda. Y fue intuición que dije, fue él, y fuiste tú. ¿Confías en Ricardo? ¿Me puedes repetir la pregunta? Ivonne, ¿confías en Ricardo? Pues no. No, y fíjate que no y sí. O sea, confío en él, en que es un gran elemento en el equipo. Ha demostrado que a pesar de que tuvo las lesiones en sus tobillos y que ahorita, a mi punto de vista, está perfecto, yo confío en él como parte del equipo, que en ausencia de Dani tenemos un segundo varón que tiene fuerza, que tiene capacidad y que se ha entregado en las pruebas. Como persona, te puedo decir que no sé. Lamentablemente no sé, tendríamos que vivir como más experiencias, más pláticas profundas para yo poder confiar en él. Ahorita hay que confiar, tenemos que confiar 100%, si no el equipo no va a avanzar. Y tenemos un gran contrincante enfrente a quien tenemos que vencer y tenemos que confiar entre nosotros, si no esto no funciona. Ricardo, en tu consideración, ¿crees que te has entregado lo suficiente en los juegos, en tu desempeño en los juegos? Ha habido solamente un juego donde yo ya no podía más físicamente, fue el de las pirámides y los cocos, físicamente ahí devastado, total y completamente devastado, un momento en donde dije, no puedo más, pero porque pues, entregué todo lo que tenía, ¿no? Ahí lo que me falló no fue ni la voluntad ni nada, sino simple y sencillamente la condición física de no ser un atleta. En todas las demás las he terminado, incluida esa, la terminé porque después de decir no más fuimos por más cocos.
He entregado absolutamente todo lo que tengo. En todas las pruebas te puedo decir que me quedé con el tanque de gasolina vacío. Pase lo que pase, y el Judas. Sí creo que funcionamos como una maquinita. Es decir, no pasa nada. Nadie se acuerda del Judas cuando pues, uno tiene que ir a limpiar un pez, o a la hora de prender la estufa, o a la hora de ir por la leña, o a la hora de ir a agarrar los mangos, o a la hora de entregar esa última gotita de sudor, ¿no? O sea, son cosas que pasan, que la convivencia es difícil. Entre familias, imagínate, en seres que no se conocen y de repente llegan a dormir a una cueva juntos, pues es complicado. Yo quiero de corazón que gane alguien este concurso que traiga puesto el color naranja. Si soy yo, maravilloso, ¿no? ¿Sientes, Elia, que hoy en el juego individual necesitabas quedarte con el brazalete de salvación para evitar ser eliminada? No, mira, yo llego, o sea, yo le eché muchas ganas, ya quedamos Goku y yo al final, pero honestamente ya pensando, yo no soy egoísta y pensando más en, o sea, para mí es más importante que esté él a que esté yo en el equipo, ¿no? Él da un desempeño mucho mayor que yo, aparte. Bofo, sabiendo que los rivales quieren dar un golpe mortal y atacar a los más fuertes, ¿te sientes en riesgo de salir por esa misma condición? Yo pienso que sí. Riesgo tenemos todos, pero en esta ocasión, como tengo el gafete de Salvador, no pienso que me puedan eliminar. Pero a base como van pasando los juegos, yo pienso que la estrategia es sacar al más fuerte. Hay que esperar. Yo no me voy a dar por vencido hasta el final. Mi objetivo está muy claro y voy a luchar a conseguirlo. Mariana, ¿hoy te sientes en riesgo de ser eliminada? Sí, como cada juicio, pues digo, ya lo hemos comentado, lo acaba de decir el Bofo, todos tenemos pues esa posibilidad, esa probabilidad de salir. Y me va a tocar en algún momento. Celebridades, los voy a llamar uno a uno para que tengan un tiempo a solas con los jueces y puedan decirles, platicarles lo que ustedes consideren conveniente. Bofo, aunque portas el brazalete de salvación, también tienes que decirle a los jueces tus opiniones y también puedes recomendarles a quién salvar. Pueden pasar a la zona de reflexión. Aunque no lo crean, quiero pedirles que no me salven. Ya estoy un poco cansada, me siento débil, frustrada, porque a pesar de que he entregado todo, nunca he hecho la diferencia para ganar algún juego. Siento que el equipo naranja puede darles batalla y competencia, entonces siento que ya aporté lo que tenía que aportar y me voy contenta, pero sí, yo creo que ya llegué a mi límite. ¿Alguna pregunta? Adelante, Lourdes. Yo en lo personal considero que sí has colaborado bastante con el equipo, sí se ve que pones entusiasmo, que pones alegría, que pones ganas. Gracias. Hay momentos difíciles, pero puede ser que si nosotros te salvamos sea algo bueno para ti, porque después pueden venir triunfos. ¿Crees que tu equipo te va a eliminar? Qué bueno, me da gusto y gracias que sí se note que, pues, que me he esforzado. No lo logro, pero hago lo que puedo. No me enojaría para nada, no me tomaría personal si me llegaran a salvar, porque pues así es esto, es un juego y no me enojaría para nada con ustedes. Y no sé, la verdad, el equipo que opine de si me salvan o no. Yanilén, adelante. Mari, yo quiero decirte algo, ¿eh? Esa no es la Mariana que yo conozco. La verdad, yo... pues todos los días les comento a ellos que lo fuerte que eres, la gran persona que eres, la gran amistad que hice contigo, porque te quiero muchísimo, a lo mejor más de lo que te imaginas,
Gracias. Y nada, pues... yo siento que sí puedes seguir, siento que puedes dar más. Como yo pude hacer la diferencia, o sea, pude hacer algo por el grupo, siento que también tú lo puedes hacer por el tuyo. Y si llegaras a irte, bueno, pues quiero decirte que te quiero mucho y que en México nos vemos. Claro que sí, esta amistad va a continuar. No sé, esto es una montaña rusa de emociones. He estado contenta, estoy orgullosa y estoy satisfecha de lo que he hecho aquí. Pero también veo por el equipo, veo por la competencia. Y no sé, siento que he hecho todo lo que he podido, pero no lo logro y me frustro, entonces me enojo y ahorita, no sé, es lo que siento, lo que quiero. No sé. Bien, Mariana, puedes regresar a la zona de reflexión. Gracias. ¡Ricardo! Me parece un abuso tener el gafete y playa alta. Estoy harto de ustedes, no tengo nada más que decirles. ¿Alguna pregunta? Ayer colaboraste muchísimo con tu equipo. ¿Tú sientes que tu equipo en algún momento te rechaza? O porque he oído muchas veces que dicen, sí, es que tenemos al Bofo, tenemos a Daniel, pero tú también eres un hombre y tú también has colaborado. Bueno, me parece que tuve la fortuna de estar en un equipo con dos tremendos competidores, con dos grandes atletas como fueron el Bofo y como fueron Dani. Y bueno, está muy claro que ellos eran los goleadores y a lo mejor uno era el que ponía el pase de gol. A mí me tocaba tal vez recuperar la pelota, ¿no? Que era ese gol. Eso brilla muchísimo menos, pero no. Yo insisto, este equipo puede llegar a tener diferencias a la hora de la convivencia, puede llegar a tener diferencias a la hora de las estrategias, etcétera. Pero cuando estamos compitiendo contra ustedes, me parece que todos tenemos el mismo objetivo, ¿no? Que es estar en mejores condiciones, sea con el gafete o sea en playa alta. Y nada, no me molesta en lo absoluto. A mi consideración, tú diste la cara por tu equipo cuando tocó enviar a un líder. Tanto el Bofo como Daniel no fueron. Tu equipo te lo agradeció, que gracias a ti ellos permanezcan unidos. La decisión que yo fuera al juego de capitanes se da pensando en cuidar al Bofo y a Daniel. Es la realidad, ¿no? Se mandan a alguien que pensaban que podía llegar a ganar la competencia, pero que si perdía tampoco afectaba tanto como perder al Bofo o a Daniel. Regresé con mi equipo al mismo tiempo que lo hiciste tú. Empezamos a competir de manera inmediata y no hubo tiempo para preguntas, ni agradecimientos, ni nada. ¿No te agradecieron? No. Te voy a ser muy honesto. Más allá del agradecimiento, el que no hayan preguntado qué pasó, eso sí me llegó a... Pero, insisto, nos estamos partiendo aquí el lomo todos y nos felicitamos o nos echamos porras cuando perdemos, pero pues tampoco estamos aquí para, ay, qué bueno que diste el 100%, fulanito, qué bueno que diste el 100%, menganito, para felicitarnos. No se trata de eso. Gracias, Ricardo. Regresa a la zona de reflexión. Ivonne. Nuevamente nos vemos en esta condición. Felicidades. Pues nada, chicos, ya saben un poco cómo soy, lo que pienso, lo que siento. Creo que no es momento mío de partir. En el último juego no tuve un buen desempeño. No quisiera que fuera mi salida. No quisiera irme con ese sabor de boca de que el último no lo logré. Quiero seguir compitiendo. Quiero llegar hasta donde se me permita, donde mi cuerpo me lo permita, donde ustedes en calidad de jueces lo permitan también o no. Yo les pediría el voto a mi favor para poder continuar en la contienda y les daría un consejo muy importante. Analicen muy bien a quién van a salvar. Analícenlo muy bien porque se pueden arrepentir. ¿Alguna pregunta, jueces? Hilario, adelante. ¿Quién tú crees de tu equipo que es hora de que, ya sea porque está estorbando o por decisión propia, pero sea hora de que se vaya de tu equipo? ¿Quién tú crees? Yo te puedo decir que
que desde mi punto de vista y muy sinceramente, Julia. Yo creo que Julia está lastimada, a ella le cuesta trabajo. Le cuesta trabajo inyectarle fuerza. Me parece que es ella. Podría ser. Ok, Ivonne. Puedes regresar a la zona de reflexión. Abusados. ¡Julia! Primeramente les quiero agradecer porque de todos los equipos y de cada uno de los participantes he aprendido algo. Como decías tú una vez, de lo bueno, lo que quieres para ti y lo que no quieres también. Me siento muy frustrada de no estar al 100%. No lo he estado desde que empezamos y mi nivel ha ido decayendo. Entonces no me parece justo ni para mi salud. Algunos de ustedes lo saben. Yo el año pasado tuve un accidente que me tuvo 2 meses casi en silla de ruedas. Y aparte, por supuesto que hay una cuestión con el equipo que quisiera convertirme en Hulk y tener 1000 veces mi fuerza y no la tengo. No pasa por estar en Playa Baja o Playa Alta. A mí, de verdad, dormir en la arena ya duermo maravilloso. Creo que aunque me cuelguen de una palma, comer mango, coco y plátano no me afecta en lo más mínimo. Es más, creo que llegando a la casa lo que voy a hacer es un puré de plátano. Pero creo que todo ciclo es bueno cerrarlo en su momento. Entonces, fuera de estrategia, fuera de máscaras, como se los dije desde el primer día, esto que ven aquí, lo que les gusta y lo que no les gusta no es un personaje, es Julia. Entonces, desde el fondo de mi corazón, ojalá hoy estén ustedes no salvarme. Celia. Me gustaría mucho quedarme porque me gustaría que Julia y Mariana no se llevaran tan mal sabor de boca de aquí. Me gustaría que comieran bien, que durmieran bien. Yo no sabía que Julia es vegetariana, come nada, realmente sé lo que hay, pero sí come cosas muy específicas. Yo las veo muy delgadas, estoy muy angustiada. Yo siempre abogando por los demás. Fofo. Fofo, te recuerdo que tienes el brazalete de salvación, así que te pido le sugieras a los jueces a quién deben de salvar de tu equipo. Pues, hola, ¿qué tal? Sugerirles a quién salven, yo pienso que puede ser Ivonne. Puede ser Julia, ustedes tienen la decisión. Sabemos que nos vamos a quedar con 5 y vamos a estar luchando por conseguir regresar a Playa Alta. Bien, Bofo, puedes regresar a la silla de los juzgados. Celebridades, favor de regresar a la silla de los juzgados. Jueces, ya escucharon las razones por las cuales cada una de las celebridades quiere quedarse. Considero tienen los elementos y los argumentos para tomar una sabia decisión. Les quiero recordar que el futuro del equipo de las celebridades, nuevamente, está en sus manos. Pueden pasar a la zona de deliberación.
jueces, muchas gracias. Su misión en este juicio ha terminado. Pueden regresar a Playa Alta. Bien, juzgados, uno por uno, van a pasar a la zona de votación. Antes de depositar su voto, tienen que exponer las razones por las cuales motivan tomar su decisión. Les recuerdo, no pueden votar por ustedes mismos ni por el voto. Si el salvado por los jueces coincide con la persona con más votos, se realizará una segunda votación. En caso de que exista un empate en la primera votación, procederemos a revelar el voto de salvación. Si el salvado es uno de los que está en empate, esa persona podrá quedarse. El otro tendrá que abandonar la isla. En caso de que el salvado no sea ninguna de las personas que se encuentra en empate, el ganador del juego individual decidirá cuál de las dos personas en empate debe de irse. Julia, pasa a la zona de votación. Voy a votar por mí, voy a votar por Ricardo, y la razón es que no me gusta la hipocresía. No me gusta que una persona me hable bonito y cuando me vaya del lugar hable mal de mí. No hay necesidad. Celia, tu turno. Ricardo. Porque la quiero ver sonreír otra vez, porque no está contenta aquí, porque está lastimada, porque entiendo lo que está pasando. Por eso quiero que se vaya a casa. Mariana. Antes de emitir mi voto, quiero confesar que en ningún momento he tenido la intención de salir de esta competencia. Yo quiero seguir aquí, me siento fuerte, me siento capaz. Fue un poco tratando de distraer al enemigo. Espero que los azules no se vayan a enojar conmigo. Igual, tu turno. En esta ocasión yo voto por su salida en Ricardo. La razón es porque me parece que no ha jugado limpio, no ha sido sincero con nosotros. Se deslinda muy fácil de sus responsabilidades y tiende a culpar a otros. Eso causa conflicto. Y aunque sé que su salida puede implicar un déficit de fortaleza en mi equipo, creo en la armonía. Creo mucho en armonía, entonces por eso voto por él. Ojo. Por Julia, porque realmente platicando con ella, ya se quiere ir, está triste, incluso ha bajado de peso, se siente muy débil y por eso voté por ella.
revelaremos los votos. Primer voto. Julia. Segundo voto. Ricardo. Un voto Ricardo, un voto Julia. Tercer voto. Ricardo. Dos votos Ricardo, un voto Julia. Siguiente voto. Julia. Dos votos Julia, dos votos Ricardo. Siguiente voto. Julia, tienes tres votos al momento. Ricardo, tienes dos votos al momento. Último voto. Ricardo, tres votos tú, tres votos Julia. Les voy a pedir que pasen los dos, Julia y Ricardo, aquí conmigo. Traigan sus morrales. Antes de revelar el voto de salvación, ¿hay algo que quieran decirle a sus compañeros? Yo decirles primero que nada que muchas gracias por acogernos a Mariana y a mí. Creo que el sentimiento es mutuo. Desde que entramos al equipo naranja, yo pensé que iba a ser más difícil adaptarnos, pero todos me abrieron su corazón. Ivonne, muchas gracias por ser un ejemplo de fuerza. Bofo, muchísimas gracias por ser un enorme caballero. No, todas las palabras para describirte se quedan chicas. Tu mujer tiene una bendición en tener un hombre así en su vida, que la ama cada segundo, que demuestra que está educado por una reina, por eso es un rey. Mariana, te voy a querer toda la vida como una hermana. Aquí afuera te voy a estar esperando. Celia, es hermoso en la vida cuando una persona de la que tienes una imagen muy marcada te sorprende para bien, y contigo me pasó eso. Creo que fuera de lo que digan de ti, no tienen un ápice de idea del corazón que tienes. Muchas gracias, Mimita. De la simpatía, de la gracia y del amor que tienes para dar. Muchas gracias. De verdad te agradezco mucho que hayas compartido eso conmigo. Gracias. Ricardo. Caínez. Nada, si me voy les deseo la mayor de las suertes, la mayor de las virtudes, la mayor de las paciencias. Y como se los dije a ustedes siempre, esperemos que alguien que vista de naranja se lleve esos 2 millones. Mucha suerte y si me toca irme, les deseo lo mejor. Bien, hay un empate muy claro entre Julia y Ricardo. En este caso, las reglas de la isla dicen que debemos de revelar el voto de salvación. Si el nombre en la tabla coincide con el nombre de alguno de ustedes dos, la persona salvada se quedará. La otra tendrá que decirle adiós a la isla. En caso de que no coincida con ninguno de ustedes dos, el ganador del juego individual decidirá cuál de las dos personas en empate debe de irse. ¿Están preparados? Ha llegado el momento de revelar el voto de salvación. El voto de salvación. Hijos de su puta madre. Para ti, Julia. Julia, tú puedes. Tu momento. Puedes regresar con tus compañeros. Va a llegar tu momento. Mucho ánimo, mucho ánimo. Te quiero mucho, 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 mucho.
invitados, celebridades, si así lo desean, pueden pasar a despedirse de Ricardo. Me dio pena que una medallista olímpica tuviera todos los votos en su contra, aquí. Me dio pena por Belén Guerrero, por eso voté por ti. Sabía que Daniel, que el Bofo y que Celia votarían por ella. Tú no podías votar por ti. Me dio pena. Ay, me lo hubieras dicho en el momento que yo dudé, mi amor, y nada hubiera pasado. Me dio pena. No importa. Pasaron cosas muy bonitas. Eres un tanque. Gracias. Es un placer haber compartido un ratito contigo. Ay, qué mexicano. Voy a comer polen por ti. Bautista, me da gusto pelear contigo, me da gusto reír. ¡Bofo! Celebridades, pueden regresar a Playa Baja. Ha terminado. Gracias.